Gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y vuestro apoyo a este acto. La Cumbre Social Madrid Norte, formada por la izquierda política y social de la zona norte de Madrid, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, la Plataforma Norte por la Sanidad Pública y, por supuesto, la Plataforma por la Escuela Pública de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, ha organizado este acto de apoyo a la huelga general educativa que se celebrará mañana, día 9, convocada por primera vez por toda la comunidad educativa, familias, alumnado y profesorado, y en todos los niveles, desde infantil hasta la universidad, para exigir la retirada de la LOMCE y mostrar nuestro rechazo más absoluto a los recortes en la educación pública. Estamos sufriendo una verdadera campaña de desprestigio y desmantelamiento de la escuela pública. La lógica del gobierno popular es que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades y que no van a invertir en educación para este precario mercado de trabajo que han creado. Basta con formar una élite de excelencia. Para haceros una idea, desde la llegada del Partido Popular al gobierno se han recortado más de 5.000 millones de euros en educación y han echado de las aulas a casi 100.000 profesores y profesoras. Por desgracia, todos conocemos las consecuencias de estos recortes. Aulas masificadas, desaparición de programas y ayudas, cierres de escuelas de música, de centros de educación para adultos, de escuelas infantiles, tasas abusivas en la universidad y en las escuelas infantiles, imposición de tasas en los ciclos formativos, imposición del área única educativa, supresión de becas y un largo etcétera. Si estos recortes suponen el desmantelamiento de la escuela pública, la LOMCE supone su remate. Bien sabemos que esta mal llamada ley educativa supone el fin de la educación pública como la conocemos, de calidad, democrática, integradora, en definitiva, de todos y para todos. La ley BER es innecesaria, injusta, clasista, privatizadora, antidemocrática, segregadora, sexista, adoctrinadora, mercantilista. No le falta de nada, ¿verdad? Pues sí, le faltan recursos, todos los que nos han ido robando a golpe de tijera. Y no, no se me olvida, es una ley impuesta, sin diálogo ni consenso con la comunidad educativa. No tienen otra, ya que el rechazo a esta mal llamada ley de educación ha sido unánime. En definitiva, esta contrarreforma educativa acaba con la educación como derecho, como explicarán con detalle los compañeros, a los que agradecemos su apoyo y su presencia en este acto. Desde la Cumbre Social Madrid Norte os pedimos el máximo apoyo a esta histórica huelga educativa y os invitamos a participar en la manifestación mañana por la tarde en Madrid. Debemos decirlo alto y claro. No a la LOMCE, exigimos su retirada y debemos luchar por la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. A continuación van a intervenir Francisco Azorín, que es el responsable de la comarca norte de UGT, y Alejandro Carbajo, que es el responsable de la comarca norte de Comisiones Obreras. Gracias. ¡Sí se puede! 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 Buenas tardes, compañeros y compañeras. Me llamo Francisco Azorín, soy profesor de instituto de IES Asado de Algete y como llevado sindical de UGT, bueno, pues os voy a... tenía una chuleta, pero la verdad es que la he tirado antes de empezar a hablaros. Voy a hablaros por el corazón. Yo la verdad es que... cuando veo cómo nuestros institutos y nuestros colegios empiezan a perder profesores, cuando las horas de los compañeros empiezan a aumentar y realmente pues aproximadamente unos 6.000, 8.000 profesores hemos perdido en los últimos años, vamos a perder más este año que viene, yo realmente se me hacen las carnes, lo paso muy mal, es decir, vivo una situación complicada. Hay un gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que no respeta la dignidad del profesorado. Estamos contra los ataques que se van produciendo en los últimos años contra nuestra dignidad. Una dignidad que está siendo pisoteada, que se nos está llamando vagos, se nos está llamando incompetentes, se están diciendo cosas falsas,
se están tomando como ejemplo las últimas oposiciones a los profesores de primaria para decir que no sabemos conceptos básicos de geografía y de historia, algo que es absolutamente peregrino, algo que es absolutamente impresentable, y entonces pedimos un gobierno desde la Cumbre Social, un gobierno que respete la dignidad del profesorado, un gobierno que sea capaz de defender la enseñanza pública como una inversión a medio y largo plazo, en definitiva, que respete a todos los enseñantes. Esta huelga también, compañeros y compañeras, es de todos los trabajadores de la educación pública. Hay un colectivo muy importante que son los profesores interinos, que está siendo sacudido, que está siendo azotado por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Sabéis que a partir del curso que viene, los profesores interinos en la lista fundamental, en la lista prioritaria, solamente estarán los que hayan aprobado los dos últimos cursos, y la evaluación será que el 80% se va a corresponder única y exclusivamente con la nota del examen, y el 20% restante será únicamente relativo a la formación del profesor o relativo a los méritos académicos, lo cual es una vergüenza. Entonces, yo creo que de alguna manera tenemos que gritar todos a la vez, compañeros, compañeras, ¡sí se puede! 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 Compañeros, ¡sí se puede! Fenomenal. Aquí en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, estamos sufriendo las fusiones de las que forma parte el programa de la LONCE, el programa del ministro Wert. Concretamente hay dos institutos que están a la cabeza de estas fusiones, que son el Virgen de la Paz y el ISBER Ochoa, los dos de Alcobendas. Concretamente en el Virgen de la Paz, el curso que viene ya no va a haber ESO. El primero de la ESO ya va a desaparecer, y concretamente los bachilleratos, primero y segundo bachillerato, van a desaparecer también. Lo que pretende este gobierno es volver un poco otra vez al modelo antiguo. Algunos, los que peináis canas, como Pablo Toledo, pues miráis, por ejemplo, que en la ley del 70 de Vilar Palasí es un modelo que parece que el señor Wert intenta imitar. Incluso la ley de Vilar Palasí sería más progresista que la del señor Wert. Entonces, pretenden que los profesores, por ejemplo, del Virgen de la Paz, se van a ir exactamente unos 19 profesores el año que viene, que todavía no sabemos dónde van a ir a parar. Aparte de eso, el modelo educativo del gobierno madrileño es volver a la FP de toda la vida, por un lado, o sea, quiere decir que los alumnos con menos posibilidades se vayan a la FP, los alumnos con medianas posibilidades vuelvan a estar en el bachillerato, y luego van a crear lo que ya sabéis que existe en este curso y el curso pasado, que es el bachillerato de excelencia. En el bachillerato de excelencia realmente van a ir los alumnos que tengan más posibles, ¿no? Entonces, de esa manera lo que van a hacer es crear una educación que va a segregar a los alumnos, que va a ser clasista y que va a tener un cierto carácter elitista. Por todo eso, compañeros, y con esto me despido, no quiero aburriros más. Ha sido un placer hablaros, ha sido un placer que estéis todos aquí. Compañeros, todos, me despido diciendo, ¡sí se puede! 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 Y además se debe. Y además se debe, exactamente. Compañeros, compañeras, muchas gracias por asistir a este pequeño acto y cedo la palabra a mi compañero Alex de Comisiones Obreras. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La LONCE es una ley que ya nace muerta desde el principio, una ley con cuatro borradores, dando la espalda a la comunidad educativa en cuanto a buscar consenso, a buscar diálogo. Es una ley antidemocrática, es una ley que conseguiremos entre todas y todas parar y rechazar por lo que conlleva y lo que conllevará. La LONCE es la ley orgánica de mejora de la calidad educativa. La calidad educativa es aumento de ratio para ellos, la calidad educativa es disminución de plantillas, la calidad educativa es disminución de atención a la diversidad, la calidad educativa es recorte tras recorte. En la Comunidad de Madrid ha sido un laboratorio de toda esta ley educativa. Ahora la van a hacer rango de ley a nivel estatal. Este laboratorio que han pergeñado en la Comunidad de Madrid lo vamos a tener en toda España, y los que más van a sufrir estos recortes y este tipo de educación van a ser nuestros hijos y nuestras hijas. Esos van a sufrir con todas
estas medidas de recorte. Esta ley educativa, este proyecto de ley, se va a perder una serie de democracia, o la pretendida democracia que había y se pretende para los centros. Se centraliza todo el poder en una sola figura, en la gestión de los centros, mientras que los consejos escolares, donde participa toda la comunidad educativa, donde participan las familias, ya no van a tener ningún poder decisorio. Los equipos directivos, el director, va a poder elegir a su plantilla, a los recursos humanos que pretenda para su proyecto educativo. De alguna manera se pierde esa capacidad de mérito que las oposiciones y las listas establecen de forma igualitaria. Las reválidas, de las que se han hablado y se ha comentado, lo único que va a hacer es segregar al alumnado, lo va a llevar por itinerarios, lo va a llevar a caminos perdidos y la educación se va a ver seriamente perjudicada. Tenemos que estar todos a una. La única forma de parar estas medidas de recortes a nivel social es cada 4 años en las urnas. Mientras tanto, la única forma de parar todos estos recortes es en la calle, luchando contra estas medidas antidemocráticas. Por lo tanto, os espero en la calle mañana, os espero en la huelga mañana, a todos, a los padres, a las madres, a los alumnos, a las alumnas, a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras, toda la sociedad en general, en la calle mañana, todos unidos y diciendo lo que ya sabéis. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!